Sultana. ¿Qué pasa, Zumbul? ¿Tienes miedo o qué? Bueno, tengo un mal presentimiento, Sultana. Ibrahim Pasha es la última persona que haría algo así. Ha sido el gran visir y el líder de ejército durante años. Y creo que no es la persona que envenenó al sultán, estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo vi, Sultana. Sintió tristeza por su majestad. Mira, Zumbul. No todo lo que puedes ver es real. Los traidores como él nunca mostrarán su verdadero rostro. ¿Sultana? Jorren, ¿cuál es la razón de tu repentina visita? La extrañaba, Sultana, y quería verla. Ya ve al grano, Jorren. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué sucede? ¿Ibrahim Pasha está aquí? No. ¿Acaso viniste a verlo? Así es. Quería sus consejos respecto a mi fundación caritativa. Dime, Zumbul, ¿qué te trae por aquí? Bueno, tenía algunos asuntos en el mercado y pensé en visitarte para ver si necesitabas algo. Bienvenido. Por favor, siéntate. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres algo para beber? No me quedaré mucho. Mejor tráeme un poco de agua. Por el nombre de Alá, el misericordioso. Ya sabe que se aproxima el sagrado mes de Ramadán. Es por eso que le ordené a Fife que comenzase los preparativos ya mismo. También decidí que el proyecto de beneficencia comenzará este mes. ¿No crees que al hacer esto limpiarás tus pecados, verdad? ¿Está tan enfadada conmigo, Sultana, que no logra ver el verdadero pecador? ¿A quién te refieres? ¿Te refieres a Ibrahim, Jurrem? Sí, el Pasha estuvo involucrado, Sultana. Pero no se saldrá con la suya. ¿Qué quieres decir con involucrado? Lo que su esposo le hizo a su majestad fue demasiado. Si no hubiese sido por Alá,
El sultán habría... Ten mucho cuidado, Hürrem. Mi esposo Ibrahim no tuvo nada que ver con lo que le sucedió al sultán. Nada. Es imposible. ¿Entiendes, Hürrem? ¿Cómo te atreves a acusar al gran visir del sultán y al líder del ejército? No olvidaste que el pasha es el cuñado del sultán, ¿verdad? ¿Cómo está tan segura? ¿Confía en alguien como él? ¿Acaso debo recordarle que la ha engañado? Oh, tenía mucha sed, Frial. ¿Cómo va todo entre tú y Rustem? ¿Son felices, casados? Está bien. Pero no estoy feliz. Aunque vivimos juntos, somos extraños. Tienes una vida perfecta. ¿Por qué no eres feliz, Frial? ¡Deberías estar agradecida! ¿Cómo puedo ser feliz si mi hija no está conmigo? Escúchame bien. Tú y tu hija vivirán juntas. Es solo cuestión de tiempo. ¿Qué quieres decir? Ya verás, Frial. El final de la injusticia es evidente. Todos tendrán lo que merecen. ¿Qué te sucede? A nada. ¿Cuándo partirán hacia Taket? Rustem dice en unas semanas. Pero no le creo. Pierde el tiempo. ¿Qué pasa? No, nada. Rustem, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Solo quería verlos y ver cómo estaban. Ya veo. Tráeme un vaso de agua, Frial. Rustem, hemos estado esperando que nos diga qué sucedió con ese asunto. Nada. Pero no lo logrará. Por Alá. Alá, ten piedad de nosotros. ¿Qué sucede? Separémonos. Tú, ven conmigo. Oh, por Alá. ¡Pasha! ¡Pasha! ¡Ibrahim, pasha! ¿Está usted bien? ¡Guardias! ¡Quédense! Trae algo para medicar al pasha. ¡Tú, entra! ¡Verifica la parte trasera! ¡Vamos, rápido! Tú, vigila esta zona y que nadie entre aquí. ¡Vamos! Pasha. Venga. Estoy bien, Azu. No te preocupes. Despacio. No. No te preocupes. Estoy bien. ¿Qué ha sucedido, Pasha? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué viniste aquí? La sultana Atise me envió a buscarlo. Estaba preocupada porque de pronto se fue. Ella tenía razón. ¿Quién le hizo esto, pasha? Lo hizo la persona que me pidió que venga. ¿Quién es? Es...
La sultana tiene razón. Debemos ser precavidos. Debes hallar al traidor rápidamente, Tazlikali. Comienzo a creer que mi vida corre peligro. No se preocupe, Su Alteza. Hallaremos al traidor. Sultana. Sultana. ¿Entonces irás al consejo? Sí, ¿qué sucedió? Dígame. Nada, solo me aseguraba. El secretario te espera fuera. Estoy bien, sultana, no se preocupe. Quédate. Viniste aquí con el príncipe Mustafa porque Ibrahim Pasha te recomendó. Nosotros confiamos mucho en Ibrahim. Por lo tanto, confío en ti. Disculpe, sultana. Lo siento si hice algo que la ofendiese. ¿Por qué lo sientes? ¿Hiciste algo malo? Tus ojos están llenos de temor. Sultana. ¿Qué decía la carta que quemaste, Tazlikali? Debí hacerlo. Respóndeme. La carta era de Hurrem, ¿verdad? ¿Acaso te enviaron para que me siguieses ¡Suéltame! Y me matases? ¡Quítame las manos! ¿Qué sucede encima? Aquí? ¡Suéltala! ¿Qué sucede? ¡Díganlo ya mismo! Usted sabe que hay una traidora en el palacio. Y ella actúa sospechosamente. Te cortaré la lengua. Silencio. Dime por qué estás aquí. Iba a ver a la sultana. Tú no puedes. No estás autorizada a ver a la sultana sin mí. Sultana. Nunca la traicionaría. Soy honesto y leal al príncipe Mustafa. Ni en mis sueños lo lastimaría. ¿Qué decía esa carta? ¿Quién la envió? Respóndeme. Sultana, es algo muy personal. Disculpe, soy muy tímido para contarle. ¿Quieres decir que era una carta de amor? Pero sé muy bien que las cartas de amor nunca se queman. Quiero saber qué es lo que decía. Sultana, yo... Confiesa la verdad. O se lo diré todo al príncipe. Y le diré que tú eres el traidor. Sultana, créame que... ¡Guardias! Le diré lo que decía la carta. La carta era especialmente una carta de amor. La quemé porque nadie puede verla. Porque era escrita por... la sultana Mariam. Si alguien lo supiera, te cortarían la cabeza. Eso lo sé muy bien. ¿Alguien más lo sabe? No. Acaba con esto ahora. No le cuentes esto a nadie, ¿me oíste? Porque si alguien se entera, sin duda te matarán. Y no se lo digas al príncipe Mustafa. ¿Has entendido? Thank you.
Sultana. Zumbul, ¿qué pasó? Dímelo. Vi a Bergham y me dijo que... podemos estar tranquilos porque Ibrahim Pasha está muerto. Ah, si Hurrem pudiera decidir, Mehmet nunca se iría de aquí. Quiere que su hijo mayor permanezca con ella para el resto de su vida. Así es. Es por eso que él está triste. Dime, ¿qué hay de ti, Mariam? Tengo la impresión de que no eres feliz, hija. Adelante. Suleimán, me dijeron que quería verme. ¿Cómo estás, Hurrem? Estaba aquí hablando con Mariam. Su Majestad, con su permiso, iré a mis aposentos. Ve, cariño. Sultana. Mariam. ¿Saliste? Visité el palacio de la sultana, dice, y hablé acerca de los preparativos para el Ramadán. ¿Ibrahim estaba ahí? No lo vi. Yas Pasha comenzó una investigación para averiguar quién me envenenó. Pero resulta claro, Hurrem, que no hallará al culpable. Significa que el criminal es tan poderoso que no dejó pistas. Yo no creo que Ibrahim haya sido la persona que me envenenó, Hurrem. Y de ninguna manera te voy a permitir que utilices esto para deshacerte de Ibrahim. No quiere creerme. Esta guerra entre ustedes tiene que acabar, Hurrem. Ibrahim tiene un lugar especial en mi corazón, Hurrem, igual que lo tienes tú. No puedes acusar a Ibrahim de algo tan horrible sin ninguna evidencia. Ibrahim no es ningún criminal y tienes que entenderlo. Adelante. ¿Qué sucedió? Siéntate, llamaré al médico. A su efendi trató mis heridas, su majestad. No se preocupe por mí. Estoy bien, gracias. ¿Quién te hizo esto? Me tendieron una trampa, su majestad. Querían acabar con mi vida. ¿Quiénes fueron, Ibrahim? ¿Quién se atrevería? ¿Quién tendría la audacia de matar al gran visir del imperio? Vuelve a tus aposentos, Hurrem. Le agradezco a Alá porque está bien, Pasha. No se preocupe por mí, Sultana. Puedo defenderme bien, como ya puede ver. Su Majestad.
Sultana, lo que Berham dijo no es cierto. Lo vi, Rustem, yo lo vi. El pasha está a salvo. Le dirá al sultán que usted lo hizo. No, no lo hará. Pero debemos tener cuidado. Y no hagamos nada por ahora. Espera mis órdenes. Quiero saber quién te hizo esto, Ibrahim. ¿Quién te tendió una trampa para deshacerse de ti? Primero intentaron matar a su majestad. Ahora fue mi turno. Creo que es la misma persona. ¿Sabes quién es esa persona? No. Pero haré una investigación y lo mantendré informado. Las cosas que pasan en el palacio me ponen nervioso, Ibrahim. Debes averiguar quién está detrás. A sus órdenes. ¿A ti se está al tanto? No, aún no lo sabe. ¿La sultana Maidebran sospecha de alguien? Yo creo que Diana es la traidora. Pero nadie me escucha, Fátima. La persona que lo hizo es una persona poderosa que no le teme a nada. Vive entre nosotros. Es la única sospechosa. La sultana Hurrem la envió para espiar. ¿Quién crees que fue? Podría ser un empleado. Puede ser. Debemos averiguar quién es. No podemos descuidarnos. Es cierto. Paso cada minuto con el príncipe. No puedo dormir, Fidan. Pase. Señorita Fidan, debe saber algo. El colchón. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué revisan mi cama? Diana, ven aquí. ¿Qué es lo que sucede? Una de las criadas te vio y lo informó. ¿Qué hice? No comprendo qué sucede. ¿Suyo, señorita? Sí, lo es. ¿Qué es? Eso no es mío. Llévensela. Suélteme. ¡Déjenme! Es la carta que trajo la vendedora, Su Alteza. Diana la tomó. No fui yo. Ella dice que es tu carta. ¿Acaso es cierto? Entonces, ¿por qué estaba bajo tu colchón? No es mía, sultana. Lo colocaron allí. ¿Por qué llegó esta carta a tus cosas? Si hubiese sido mía, la quemaría. ¿Por qué te creeríamos? Porque es buena conmigo, sultana. Y nunca haría eso. ¿Qué tal si todo fuera un juego tuyo? Un juego para acercarte a mí. Te vieron, Diana. No solo la señorita Julanar. Llévenla al calabozo de inmediato. Ya no quiero verla. Diana. Por fin estás en el lugar al que perteneces. Tú colocaste la carta allí. ¡Traidora! Es tu culpa. Veamos cómo sales de esto. ¡Te mataré! ¡Guardias! ¡Traidora! ¡Ayuda! ¡Guardias!
¡Gracias! No le dé ni una gota de agua. Ibrahim, ¿qué te sucedió? Tranquila, sultana, estoy bien. Quisieron matarme, pero logré sobrevivir. ¿Quién es? ¿Quién fue el que te hizo esto? Hurrem, ¿verdad? Yo estaba muy preocupada. Ella lo insinuó hoy. ¿Qué te dijo? Que el Pasha se metió solo en este predicamento. Quiso decir que te mataría. Créeme, sultana, Hurrem se arrepentirá. Debiste ver su cara cuando fui a ver al sultán. ¿Por qué siempre me ocultas cosas? Ojalá me hubieses dicho a dónde ibas. No quería molestarla. Y lo que pasó me benefició. Porque ya no soy un sospechoso. Su Majestad dice que los que me atacaron son los mismos que intentaron matarlo a él. ¿Nurbahar? A su servicio. Hace mucho que no te veo, ¿estás bien? Siempre rezo por usted, sultana. El príncipe se irá a la provincia en la próxima primavera. Y seguro te irás con él. Ir con su alteza el príncipe Mehmed es un gran honor para mí. Si necesitas algo, dímelo de inmediato. Muchas gracias, sultana. ¿Qué te sucede? No pasa nada. Salgan todas. Sultana, ¿creíste que nadie se enteraría que estuviste detrás de esto? Realmente has conseguido engañarme, Hurrem. Dígame por qué está tan molesta, sultana. Tranquila, siéntese y... ¡Aléjate de mi esposo, Hurrem! O juro que absolutamente nadie podrá salvarte de mí. ¿De qué está hablando, sultana? ¡No mientas, Hurrem! Sé que le enviaste a tus hombres para que acabasen con él. ¿Por qué siempre me acusa a mí? Ibrahim Pasha tiene muchos enemigos. Nadie en el palacio puede escapar de su malvado accionar. ¿Y pueden escapar del tuyo? Ya se lo dije antes, sultana. Debería haberle advertido. Debería llevarlo por el buen camino e indicarle lo que sí es bueno para él. Ibrahim Pasha cree que es tan pero tan fuerte que cruza los límites y exagera con sus superiores. Sabemos muy bien cómo terminará. Hurrem, realmente eres la peor calamidad que nos sucedió. Pero no te alegres mucho. Llegará el día en que estarás afuera junto a todos los que te ayudaron. Te lo advierto ahora. Pronto verás el resultado. ¿Estás bien? Sí, sultana.
No comí nada desde la mañana y me desmayé. La médica dijo que fue por eso. No te preocupes. Aisha, llévala a descansar. ¿Segura está embarazada? Segura, Sultana. No se lo digas a nadie, o entonces serás castigada. No se preocupe, Sultana. ¿Por qué no le ha dicho a su majestad quién le hizo esto? ¿Qué podría decirle, Nasu? Le diré que su esposa y la madre de 5 de sus hijos es quien me traicionó y quien además intentó deshacerse de mí. Sí, dígale la verdad. La verdad es que su majestad es quien decide cuál es la verdad y debemos aceptarlo, Nasu. Y no te preocupes. La sultana Hurrem pagará por todo lo que hizo algún día. Lo verás pronto. ¿En qué está pensando? Adelante. Permiso, Pasha. ¿Qué pasa? La señorita Fidel está aquí y desea verlo. Es una insolente. Le dije 1,000,000 de veces que no deseo verla. ¡Que se vaya! Es insistente, Pasha. Dice que es un asunto de vida o muerte y que debe saber lo que tiene para decirle. ¿Ha visto a la sultana Tise? La sultana no está aquí, Pasha. Que entre, veamos qué quiere. Quiero participar de los preparativos para el Ramadán. No se preocupe, señorita Gulfem. La sultana Hurrem se está encargando en persona. ¿Sultana? Me dijeron que estabas aquí. Vine a ver a la señorita Fife por los preparativos para el Ramadán. Quiero hablarle por el mismo tema, señorita Fife. Hay alguien que deseo que esté aquí con nosotros durante el mes de Ramadán. Solo dígame quién es y enviaré a buscarla para que nos honre con su presencia. Llame a mi hermana. ¿Entonces vendrá la sultana Beyhan? Beyhan no. Mi hermana, la sultana Shahrazad. Y que su esposo, el Pasha, venga también. Como desee, sultana. ¿Estás segura, sultana? Porque la última visita de su hermana fue cuando el sultán Selim murió. Desde entonces no hablan. No le hablé a nadie en ese entonces, Gulfem. Ibrahim Pasha. Dijiste que era de vida o muerte. Di lo que deseas y luego vete. Pasha, yo me marcharé. Ya sé de qué se trata esto. ¿Quieres rogarme ver a mi hija y pedirme mi perdón, verdad? Claro que quiero ver a mi hija. Es una parte de mi alma. Pero he venido por otra razón. Recibí malas noticias. Tenga mucho cuidado, Pasha. Porque la sultana Hurrem está planeando algo muy grande. ¿Hablas en serio? Intentó matarme. Llegas tarde. ¿Qué? Pero, Pasha... ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste que planeaba algo así? Dime. Ah, fue Rustem, ¿verdad? Claro. Vives con él y quizás... Bueno... Colaboras con él, señorita Firial. Querías deshacerte de mí, ¿no? No, Pasha. Le juro por Alá que no tuve nada que ver con esto. Porque mi relación con Rustem no es buena. Si a ti se lo hubiera permitido, él se hubiera divorciado. Ojalá pudiera divorciarse de mí, Pasha. Porque sabe que estoy obligada a vivir con él. Si viniste a hablar de esto, puedes irte. ¿Cómo está mi hija, Pasha?
Mi hija Nur está muy bien, no te preocupes. Que Alá esté contigo, vete. Pasha, quiero verla, por favor. Permítame verla, solo... Dije que te vayas. Créame, no hice nada. Entonces respóndeme. ¿Quién te envió aquí? Su Alteza, el príncipe me trajo. Puede preguntárselo. Fue un plan para entrar al palacio. Quizás tenías un acuerdo para llegar aquí y acercarte al príncipe. No soy yo. No soy la muchacha que busca. No quiero oír tu voz. ¡Cállate! Te estoy tratando muy bien. Todos aquí te tienen miedo. Eres fuerte. Muy capaz. Te han entrenado y te enviaron al palacio. ¿Y la carta era tuya? No es mía. ¿Entonces de quién es? Julanar. ¿Quién? La señorita Julanar. Ella los engañó. Y los traicionó. ¿Julanar? Eso es lo que dijo Sultana. Es imposible. Dijiste que el traidor podría ser cualquiera. ¿Tenemos pruebas de eso? No. Pero ella está segura. Tráiganla aquí ahora mismo. Está esperando afuera. Señorita Julanar, Diana dijo que tú eres la persona que buscamos. ¿Qué tienes para decir? No es cierto, Su Alteza. Ella miente. Me ha molestado desde que llegó. Todos la vieron, me atacó varias veces. Fidan, ¿qué crees? Julanar no está mintiendo. Yo confío en lo que dice. Ella siempre trabaja y no interfiere. Ella me informa sobre el harén. No creo que sea quien buscamos. Diana estaba muy segura de lo que dijo. Intenta salvarse a sí misma. A Diana no le gusta Julanar. Trató de matarla. Por otro lado, a Julanar no le gusta a Diana. Y no es la única. Nadie en el palacio la quiere. Está claro que Diana acusa a Julanar para salvarse. Ya no quiero volver a ver a ninguna de ellas aquí. Ya no me importa, no quiero saber quién es la traidora. Señorita Julanar. Sí, señorita Fidan. Empaca tus cosas. Te irás mañana. ¿Qué? ¿A dónde iré? No tenemos nada que ver con esto. El príncipe Mustafa no quiere verte más por aquí. Es tan injusto. Señorita Fidan, por favor, ayúdeme. Le juro que no tuve nada que ver con todo ese incidente. Sé que es injusto, pero no puedo hacer nada. Son las órdenes. Su Majestad el Rey François el Grande.
Nuestras charlas con el gran visir acerca de las concesiones van muy bien. El sultán ha ordenado que comiencen a preparar el ejército otomano para invadir Italia. Quiero que su majestad sepa de un incidente que me llamó la atención. El rey británico envió gente al sultán para que aprendiesen las leyes y luego implementarlas en su país. El rey británico está impresionado con el sistema judicial y las leyes del lugar. Hoy asistí a un juicio que me hizo comprender la razón por la cual está tan impresionado. Que las partes se presenten. Dimitri Efendi y Hassan Efendi. Dimitri Efendi, ¿cuál es el problema? Dinos qué te ocurrió. Su señoría, tengo una tienda de alimentos en el mercado de Galata. Hassan Efendi vino a mi tienda y destruyó los íconos religiosos cristianos que tengo allí. También me abofeteó. ¿Eso es cierto, Efendi? Así es, su señoría. Castigué a este infiel. ¿Eres un juez, Efendi? ¿Quién te permitió castigar a este hombre? Ni los sultanes tienen derecho a castigar sin sentencia de un juez. Lo advertí varias veces, pero me ignoró. No me comprendes. Si tienes un caso así, debes venir a la corte. Si todos quisieran hacer justicia por mano propia, no habría necesidad de tener esta corte. ¿Le permito tener esos ídolos? Efendi, los súbditos del Imperio Otomano están bajo nuestra protección. Los judíos y los cristianos viven aquí bajo nuestras leyes y costumbres. Es cierto que su religión es distinta a la nuestra, pero no podemos oponernos a sus métodos de rezo. El Islam es la religión desde la conquista de Estambul. Es cierto que lo más difícil es convencer a una persona ignorante y la persona racional que intenta convencerlo pierde su tiempo. Su Majestad, el Sultán Mehmed, cuando llegó aquí con su ejército para conquistar Estambul, realizó un acuerdo con el pueblo de Galat antes de ingresar. Aquí está. Les dijo: soy el Sultán Mehmed, el conquistador, el hijo del Sultán Khan al-Din Murad. Les juro por Alá, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de acuerdo a su Corán, y por nuestro profeta Mahoma, quien hizo una promesa a las personas libres no musulmanas, judíos y cristianos, y las consideró personas del libro. Aquel que dañe a una persona del libro me daña a mí. Tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Es por eso que les ruego que no los obliguemos a abandonar su religión. Y le juro a Alá que si el pueblo de Galata no se resiste a mi ejército, me da la llave de su castillo y se rinde ante mi persona, ellos se convertirán en mis súbditos. Todas las personas de nuestra ciudad serán nuestros amigos y vivirán en paz. Les prometo que respetaremos sus creencias y que hagan sus ritos religiosos, como lo hacían antes de rendirse ante mí. El que intente ofenderlos será castigado. Escribe, Efendi. Hassan Efendi no respetó la religión de Dimitri Efendi, ingresó a su tienda, destruyó sus símbolos religiosos y le faltó el respeto. Su castigo serán 100 golpes en los pies. Váyanse. Que Alá le otorgue larga vida a su señoría. Vamos, vamos, vamos. En las cortes otomanas, nadie espera largos años para que el juez llegue a una resolución como en nuestro país. Todo aquel que va a la corte recibe lo que le corresponde lo antes posible. La causa que lleva 10 años o más en el mundo cristiano se resuelve aquí en uno o dos días o en una semana. El sultán otomano
garantiza los derechos a través de las cortes, porque las leyes están claras e incluyen todos los casos. También incluyen a los cristianos y judíos que viven aquí. La causa que presencié prueba que es cierto. Estoy seguro de que usted se encargará de esto e implementará en Francia nuevas leyes mejores de las que hay. Nazli, ¿dónde está Mariam? No la he visto en todo el día. Fue a los baños por la mañana, sultana. Debe estar en sus aposentos ahora. ¿Desea que lo llame? No es necesario, yo iré. ¿Sultana? Kirasag. Me dijeron que ha preguntado por el príncipe Mehmet. Su Alteza no regresó. Pregúntale a Berhamak por qué fueron a montar juntos. Pero el príncipe salió con Ibrahim Pasha, sultana. Fueron al astillero para ver al capitán Hisir Reis. ¿Qué estás diciendo? El príncipe Mehmet me dijo que iba a montar a caballo. Esta es la información que tengo, sultana. Ten cuidado, ¿comprendes? Ya vete. Capitán Hisir Pasha, bienvenido. Este lugar pronto se llenó de luz. Gracias, Umbulag. Tenerlo aquí en el palacio es un gran honor. Vine a ver al Pasha. Infórmale que estoy aquí. El gran visir no se encuentra aquí ahora. Salió hace un largo tiempo, capitán. Regresaré en otro momento. Aunque quería hablar con él de algo importante. Está bien, regresaré después. ¿Umbulag? Ay, pero ¿qué? ¿Por qué me asustas así? La sultana Hürrem desea verte. Maldito. Sultana, sucede. ¿Qué fue lo que te dije, Zumbul? ¿No te llamé la atención aquel día? ¿Qué pasó, sultana? ¿Y el príncipe Mehmet? ¿Sabes dónde está? Su Alteza está con Rustemag en el jardín. Kirasag me dijo otra cosa. Le acabo de preguntar y me dijo que el príncipe Mehmet está con Ibrahim. Se llevó a mi hijo al astillero para ver al capitán Hisir. Sultana, eso no es cierto. Acabo de ver al capitán Hisir aquí. Vino para hablar con Ibrahim Pasha, pero el Pasha no está. Salió. ¿Qué estás diciendo? Mehmet, mi hijo, el Pasha le hará algo. ¿A qué provincia iré, Pasha? Su Majestad decidirá eso, Su Alteza. ¿Tiene alguna provincia en mente? Me gustaría ir a Amasya. ¿Amasya? Es una provincia grande e importante, porque en ella se protegen las fronteras orientales. Adquirirá mucha experiencia en esa provincia. ¿Por qué vinimos aquí? Quería que viese este maravilloso paisaje. Yo solía venir aquí todo el tiempo para despejarme y descansar. Nada más. Sultana. Dile al sultán que quiero verlo. Su Majestad no está aquí, sultana. ¿Y dónde está?
Eso no lo sé, sultana. Estaba caminando con Yehia Efendi. Y hablamos de usted, así que pensé en venir a visitarlo. Su visita es un gran honor. Espero que usted y Yehia Efendi se encuentren bien. Lo estamos. Siempre rezo para que Alá nos otorgue salud. Amén, su majestad, amén. Le hablé a Yehia Efendi de un sueño que tuve hace unos días. Pienso mucho en la explicación que me dio. Quiero contárselo para ver si tiene otra interpretación. Su majestad, no hay nadie en este mundo que pueda explicarle un sueño mejor que él. Sé que usted lo hará. ¡Atención! ¡La sultana Hürrem está aquí! Sultana. ¿Dónde está Berhamag? Salió con Ibrahim Pasha y con el príncipe. ¡Sultana! Rustemag, Mehmed desapareció. ¡Van a matarlo! Tranquila, sultana. ¿Quién se atrevería a matarlo? Ibrahim Pasha se lo llevó. Dijo que irían al astillero, pero es mentira. Ellos no fueron allí. Deben estar en otro lugar. Oye. ¿Sabes dónde fueron? Sí, lo sé, señor. Su Alteza, por favor, tenga cuidado. ¿Hay noticias de mi hermano? Él está muy bien. Está feliz de tener un hermano tan leal como usted. Porque dio su vida cuando le dispararon una flecha. Él hubiese hecho lo mismo por mí. Estoy seguro que sí. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Ibrahim Pasha está hablando con su Alteza. Nos quedaremos hasta que termine. Alá, por favor, protege a mi hijo Mehmet. Amén, sultana, amén. Diles que vayan más rápido. ¡Más rápido, hombre! ¡Más rápido! Estaba sobre mi trono. Había alguien de pie, pero no podía reconocer su rostro. Estaba de pie, con una bolsa en sus manos, llena de sangre, y dentro la cabeza de Mehmet. Que Alá le otorgue salud y larga vida a usted y al príncipe Mehmed, su majestad. Amén. ¿Qué significan esos símbolos de Busul Defendi? Su majestad. Sé honesto. Dime lo que piensas de mi sueño. Solo Alá lo sabe. Pero su sueño no es un mal augurio. Los príncipes del imperio generalmente representan la continuidad de la dinastía otomana. Es por eso que está claro que usted está preocupado por el futuro de la dinastía otomana y por el futuro del gran imperio. ¿Dices que no fue un mal presagio, aun cuando vi la cabeza cortada de Mehmet? Su majestad, lo que vio será uno de los resultados. Significa que el problema en el que piensa su majestad podrá resolverse algún día. Y cuando llegue ese día, ya sea el futuro de la dinastía otomana o del gran imperio, se verá amenazado. O su poder continuará igual. Esa es mi explicación para su sueño, su majestad. También, las dos personas que vio cuyos rostros no estaban nítidos. Estos dos hombres o ganarán en el futuro o perderán y serán desterrados. Entiendo. Su majestad,
Es importante que usted mantenga el equilibrio de la justicia y haga cumplir las leyes. Pero cuando el problema se relaciona con un familiar, es difícil respetar el equilibrio de la justicia y llevarla a cabo. ¿No es cierto, Su Majestad? En el nombre de Alá, ¿qué pasó? ¿Por qué paramos? Iré a ver qué sucede. Sultana. Rustemag, ¿qué pasa? ¿Por qué paramos? El camino está bloqueado. Mi amor. Papá. ¡Oh! ¿Cómo estás, cariño? Te extrañé mucho. Sentémonos. Dime, cariño, ¿de dónde obtuviste tu belleza? ¿Estás aburrida aquí sola? Oh. No te preocupes. Regresa al carruaje, Sultana. No quiero. Sumbulag, lleva a la sultana al carruaje. Sultana. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Sultana! ¡Mehmet! ¡Hijo! ¡No! Berhamag. Te traje aquí para que mi hija no se enfade conmigo. Dice tu nombre noche y día. Escucha, Firial. Desde ahora, si cometes un error, no volverás a verla. Entiendo, Pasha. Que Alá lo proteja. Verla me devolvió la vida. Sultana, a su servicio. Acércate, Nasu. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Me encuentro bien, Sultana. ¿Qué sucede? ¿Algún problema? Sí. Ibrahim Pasha. Estoy muy preocupada por Ibrahim. Sí, se trata de la señorita Firial. No. Sé todo lo que sucedió aquel día.
cómo le tendieron una trampa y lo atacaron, y cómo regresó de la muerte en Nasú. También sé quién fue la culpable. El pasha se lo dijo, sultana. Cuando vi sus heridas, tuvo que decirme todo. Ibrahim Pasha es un hombre fuerte. No debemos preocuparnos por él. Nadie puede vencerlo. Pero cuando una mujer se obsesiona con algo, se vuelve muy peligrosa como una serpiente. No se preocupe, sultana. Siempre estaré con él. Debes tener aún más cuidado ahora. Ibrahim no se toma a sus enemigos en serio. Es por eso que tiene tantos problemas. No abandones su lado, Nasú. Vigílalo todo el tiempo. No permitas que lo lastimen. Quédese tranquila, sultana. Tomaré todas las precauciones. Perfecto. Ahora podré descansar. ¿Sultana? Suleiman. Hurrem. ¿Qué pasó? Mi hijo Mehmet. Mehmet. Sultana. No puedo creerlo. Hurrem, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tuve una horrible pesadilla, Suleiman. Gracias a Allah, estás bien. ¿Realmente tuviste una pesadilla a esta hora? Sí. Tomé una siesta. ¿Y este tapado? Ibrahim Pasha me lo regaló. Ibrahim Pasha. Sultana Hurrem. Nunca voy a olvidar lo que hizo el día de hoy. Usted pagará por esto. ¿Cuándo comprenderá que no tiene el poder necesario para matarme, sultana? Su problema es conmigo. ¡Aléjese de mis hijos! ¿Recuerda cuando secuestró a mi hija y yo le dije lo mismo, sultana? No es lo mismo. ¿En serio? La última vez le dije la diferencia entre un lobo y una liebre. Supongo que ahora comprende la diferencia. Puede hacer lo que quiera cuando quiera. Es simple. Nadie podrá detenerme ni enfrentarse a mí jamás. ¿Entiende? No lo creo. Solo quiero que lo comprenda. No mataría a un inocente, en especial a un príncipe. Protejo a Mehmet. Sí. Y sacrificaría mi vida por él, como por el príncipe Mustafa. Si es necesario, lo protegeré de usted, sultana. Incluso lo protegeré de su majestad si corre peligro. Son nuestros príncipes. Con la ayuda de Alá, serán el futuro del gran imperio y la continuidad de la dinastía otomana. Salí de paseo con Ibrahim Pasha. Hablamos de muchas cosas. Me pidió que lo acompañara antes de ir a mi provincia. Quería mostrarme lo que están haciendo y cómo dirigen el imperio en detalle. También me habló del proceso de preparación para invadir Italia. Perfecto. La invasión de Italia es muy importante ahora. Roma. Roma es nuestra meta, hijo. Estambul era la meta del pasado. Gracias a Allah ya es nuestra.
Con la voluntad de Alá y el poder de su majestad, conquistaremos Roma muy pronto. Sí, Alá mediante. Ibrahim Pasha luchará por tierra y el capitán Gizir por mar. Son dos líderes que nadie puede vencer. Somos afortunados por tenerlos en nuestro gran imperio. Si Alá lo quiere, venceremos. Eso es lo que deseo. ¡Adelante! ¿Su majestad? ¿Su alteza? Acércate. Mehmed me hablaba de ti y del capitán Gizir Reis. Dos líderes que nadie podrá vencer. Muchas gracias, Su Alteza. Nuestro éxito se debe al poder de Su Majestad y su confianza en nosotros. Su Alteza es muy ambicioso. Podrá lidiar con la responsabilidad y ser un líder aún mejor gracias a sus habilidades militares. A la mediante. ¿Ibrahim? ¿Pudiste averiguar algo de los traidores que intentaron asesinarte? ¿Atrapaste alguno? Bueno, sultana, no sabemos a dónde fue el príncipe ni lo que está haciendo. ¿Dónde puede estar? ¿Cómo no lo sabes? ¿A dónde fue? Oh, sultana. Madre. Mariam. ¿Sabes dónde está mi hermano? ¿Por qué lo preguntas? Zumbul no sabe dónde está. Nadie puede encontrarlo. No te preocupes. Mehmed está con el sultán ahora. Ah, gracias a Alá misericordioso por traerlo. ¿Cómo se encuentra el príncipe, mi sultana? Está bien, Zumbul. Ay, gracias a Alá. Sultana, ¿qué pasó? Nada. Tu hermano Mehmed me dijo que iría al jardín privado, pero salió del palacio con Ibrahim. Solo me preocupé. Regresa a tus aposentos. ¿Quieres? Estoy muy cansada. Y quisiera dormir un poco ahora. Sultana, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Ibrahim Pasha estuvo detrás de todo esto. Lo hizo solo para asustarme y lo logró. Todo fue un juego. Sultana, no comprendo cómo. Vimos la túnica del príncipe allí. También vimos a Berhan muerto. Ibrahim intenta jugar con mi cabeza. Le dio a Mehmed una túnica y arrojó la vieja. Porque acusaste a Julanar. Ella será expulsada del palacio, aunque es inocente. Debe matarla. Ya cierra la boca. Te matarán a ti, no a ella. El príncipe ya lo decidió. Te cortarán la cabeza por la mañana. ¿Por qué gritas? ¡Oh! ¡Oh!
¡Su Alteza! ¿Quién te ordenó matarme? Príncipe, no la mate. Debemos saber quién la envió. ¿Quién te envió? ¡Habla! Llévensela. ¿Se encuentra bien, príncipe? Diana me alertó, Su Alteza. Escapó de su celda para protegerlo. Por favor, Alá, protege a mis niños de todo mal. Oh, Alá, por favor, no me pongas a prueba quitándome a uno de ellos. Su Majestad, el Sultán Suleimán está aquí. ¿Hurrem? ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? Suleimán, por favor, no lo envíe a la provincia. No envíe a Mehmet allí. Estoy muy preocupada. Ya hablamos de esto. Siéntate. Suleimán, lo vi en un sueño. Tenía tanto miedo. Soñé que lo perdía. Lo buscaba por todas partes, pero no podía encontrarlo. Tenía miedo. Luego vi algo cayendo hacia el abismo y bajé para ver qué era. Y era su túnica. Tal vez haya otra explicación, Hurrem. Saca esos pensamientos de tu cabeza. Y no te preocupes por él. Nuestro hijo Mehmet es un hombre fuerte y valiente. Además, recuerda que Ibrahim Pasha se encarga de su protección. Bueno, eso es lo que me da miedo. Usted sabe que Ibrahim ama a Mustafa y siempre lo protege y lo apoya en todo. Tengo mucho miedo de que lo considere un rival para Mustafa. Hurrem. Él quiere que nos vayamos. Planea deshacerse de Mehmet y de mí. Solamente yo puedo ver el peligro inminente que le espera a nuestro hijo Suleimán. Quiero que tengas la seguridad de que nadie lastimará a Mehmet mientras yo viva jamás. Sultana. Ibrahim, ¿cuándo regresaste? Acabo de llegar. ¿Dónde estuviste todo el día? Me preocupé. Le pregunté a los guardias, pero nadie sabía dónde estabas. Estaba ocupado con Hurrem. Tuve que dedicarle mi día. Le enseñé una lección que nunca podrá olvidar. ¿A Hurrem? ¿Qué le hiciste? No importa lo que hice exactamente, pero estoy seguro de que ella no nos molestará más. Que así sea. Ibrahim. ¿Le diste permiso a Firial para que viese a su hija? ¿Me estás vigilando? Al parecer no puedo tener secretos. Así es. Tengo espías en todas partes. Y te siguen a cada paso. Desde ahora debes tener cuidado con lo que haces. Thank you.
Siempre supe que eras una traidora. De hecho, yo no soy la traidora. Intentaste matar al príncipe. Si no eres traidora, ¿entonces qué eres? Recuerda que hay otros príncipes y sultanas. Tú le sirves a los que están aquí. Y yo le sirvo a los que están allá. La sultana Hürrem la envió. Ella es quien quiere matarme. Estoy seguro de eso. Podría ser solo un juego para que usted confronte a su majestad. ¿Acaso estás insinuando que miento? Claro que no, Su Alteza. Pero debemos considerar la posibilidad. Porque la sultana Hürrem, Su Alteza, es la madre de sus hermanos. ¿Qué debemos hacer? Debemos cortarle la cabeza y olvidarnos de esto como si no hubiese pasado. Porque si hiciésemos algo, probablemente no lo beneficiaría a usted. Tú tienes razón, pero yo no voy a arrepentirme de nada de lo que haga en mi vida. No voy a permitir que se deshagan de mí. Como desee. Usted da la orden y nosotros ejecutamos sus deseos. Recibirás tu castigo. Mañana cortarán tu cabeza. Vine aquí a morir desde el principio. Incluso si mataba al príncipe, no me hubiese permitido salir del palacio. Tú eres muy valiente. Te entrenaste muy bien para la misión. Claro. Diana, tengo monedas de oro. Me las dieron por esta misión. Las oculté. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Crees que podrás sobornarme con tu dinero? Tengo una familia. Los traje de modo ilegal. Tengo a mi madre y a mi hermana menor. Podrías dárselas por mí. Están en el cuarto de almacenamiento debajo del baúl. Las hallarás allí. Sultana. Hürrem debe haberte enviado aquí para que espíes, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a intentar matar al príncipe? Te mataré con mis manos. Tranquila, sultana. Tranquila. No permitiré que te maten. Te haré sufrir tanto que me rogarás que te mate yo misma. ¡Guardias! Sí, sultana. Quiero que torturen a esta traidora, que desee estar muerta. A sus órdenes, sultana. Diana. No vayas a ninguna parte sin avisarme primero, Mehmet. Ya no soy un niño, madre. Debes darte cuenta. Pronto iré a mi provincia. No irás a ninguna parte sin mi permiso, ¿entendido? Mehmet. Ojalá todos fueran tan inocentes como tú. Pero no es así. Porque el mundo es muy duro. Escúchame bien, hijo. Escucha a tu madre con atención. Solo quiero lo mejor para ti. Desde ahora, nunca salgas del palacio si no estás acompañado por el sultán o por mí. Tu comportamiento me asusta. Ayer no estabas bien.
Mehmet. De acuerdo, madre, lo haré. Madre. Mariam. ¿Por qué te encuentras aquí? Vine a ver a tu hermano. ¿Sucede algo? No, solo quería ver cómo estaba mi hermano. Bien. Sultana. Ven aquí. Has pasado tiempo con el príncipe, ¿verdad? Sí, por deseo del príncipe, Sultana. ¿Estás cuidando bien de él? Sí, claro, Sultana. Perfecto. Ya te debes haber enterado. No entiendo, ¿de qué estás hablando? Tu criada favorita, Nurbahar. Ella está embarazada. La médica me lo dijo. ¿La sultana lo sabe? Claro que no. ¿Sabes? Las normas dicen que ella debe abortar y será expulsada del palacio. Yo no quiero ser la razón. Así que decide tú. Está en la puerta para hablar contigo. ¡Guardias! Que entre Nurbahar. Su Alteza, Sultana Mariam. Acércate. El otro día te desmayaste. La médica dijo que estás embarazada. ¿Sabías que lo estabas? Mariam, puedes retirarte. Mehmet. Vete, por favor. ¿Por qué no me lo dijiste? Por favor, perdóneme. Solo tenía miedo. Temo perder mi bebé. Temo perderlo a usted también. Por favor, no permita que lo lastimen. Por favor, no me abandone. Se lo ruego. La luna creciente, la vi primero. Yo la vi primero. No, yo lo hice. No, fui yo. ¡Su señoría! ¡Vi la luna creciente de Ramadán! ¡Su señoría! ¡La vi! ¡Yo vi la luna primero! ¡Yo la vi primero! ¡No, fui yo! ¡Yo la vi primero! ¿De qué hablan? No los entiendo. ¿De qué hablan? ¿Sabes qué dicen? Dicen que vieron la luna creciente. ¿Es eso cierto, niños? Entonces mañana será el primer día de Ramadán. Le agradezco a Alá por darme un año más. ¿Quién la vio primero? Yo lo hice, señor. Le juro que yo lo hice. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Necesitamos otro testigo. Uno de ustedes no alcanza. Debo verificarlo yo mismo. Vengan conmigo. Vamos, vamos, síganme, vamos. Muéstrenme la luna creciente. Espero que no me hayan mentido para obtener un regalo. Gracias, Alá. Los niños tenían razón. Es Ramadán. Yo seré el primer testigo. ¿Testificas que la viste? Sí, la vi, su señoría. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Y tú lo testificas? Sí, Ebu Sud Efendi. Oh, por Alá. Ahora regresemos. Oh. Bien hecho, niños. Tenían razón. Es la luna creciente de Ramadán. ¿Quién tomará la recompensa? Yo, señor, porque la vi primero.
Le juro por Alá que la vi primero, su señoría. No le crea, miente. ¡No, fui yo! Está bien. Ambos serán recompensados. Dámelo ya, por favor. Esto es para ti y esto es para ti. Muchas gracias, su señoría. Vamos, niños, a sus casas. Le diremos al sultán que vimos la luna creciente de Ramadán y después de su aprobación encenderás las velas de todas las mezquitas. Los musulmanes sabrán que mañana será el primer día de Ramadán. Ven conmigo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Escuchen. Escúchenme bien, muchachas. Mañana es el primer día de Ramadán. ¡Feliz Ramadán! Shekerak, ¿qué haces? Ya vieron la luna creciente. Mañana es el primer día de Ramadán. ¿Qué están haciendo? No es el momento para bromear, Zumbul. ¿Suelo bromear contigo? ¿No oyes todo el ruido? ¿Qué ruido? ¿Acaso están sordos o algo así? Les digo que mañana es el primer día de Ramadán. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comiencen a preparar su jor! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que preparar su jor! ¡No hay tiempo! Adelante. ¿Sultana? Puedes irte. Sultana, para usted. Zumurrud, ya ella dice que está aquí. Sultana, no vaya. La sultana Hurrem podría enterarse y no queremos que... Tazlik Ali. Ibrahim Pasha. ¿Qué haces aquí a esta hora? El príncipe me envió para decirle algo importante. ¿Qué puede ser? Sígueme. ¿No hay ninguna noticia de mi hermana? Recibimos una carta diciendo que llegaría la semana próxima. A la mediante. ¿Mandó a llamarla por la sultana Hurrem? Shahrazad es mi hermana. No necesita una razón para venir a visitarme, Gulfem. ¿Ese no es Tazlik Ali? Sí, pero pensé que estaba con el príncipe. ¿Qué está haciendo aquí? Espero que todo esté bien. El príncipe me ordenó que viniera a informarle. De acuerdo. Intenta pasar desapercibido por ahora. No regreses. Como lo desee, Pasha. Ve y cuéntale esto a Nasu Efendi. Iré a ver a Nasu de inmediato. Afife, ¿cómo van los preparativos para Ramadán? Puede estar tranquila, sultana. Todo va bien. Todo lo que pidió está listo, sultana. Perfecto. Ve a buscar a la señora Zainab. Dile que distribuya limosnas durante el mes sagrado y que trabaje pronto con la esposa de ellas, Pasha. Que Alá la bendiga, sultana. Espero que este mes traiga buenas cosas para usted y nuestro imperio. Su fundación ofrecerá iftar en distintos sitios. También oí que le dará presentes a los pobres. Así es.
La gente rezará por su longevidad, sultana. Gracias, Afife. Sultana. ¿Qué pasa, Zumbul? Ibrahim Pasha me envió a decirle que desea hablar con usted. ¿Qué quiere tan tarde? ¿Acaso no te lo dijo? No me dijo nada. Quiere verla. ¿Ya vieron la luna creciente de Ramadán? Mañana es el primer día del mes sagrado, gracias a Ala. Tranquilo, Mustafa. Ya hemos preparado todo. La gente de Saruhán le rezará a Ala por tu longevidad. Por Alá. Taslikali ya debe haber llegado a la capital y hablado con el pasha. Probablemente, madre. Estoy segura de que él se lo dirá al sultán a su manera. Pero igual estoy preocupada. Madre, no te preocupes. Diana. Sultana. Voy a recompensarte. Serás ascendida a jefa de criadas. Se lo agradezco, sultana. Salvaste la vida de mi hijo, Diana. Eso no tiene precio para mí. Adelante. Su Majestad. ¿Cómo estás, Atisi? ¿Qué sucede? Nada. Ibrahim y yo queremos invitarlo a comer el primer iftar en nuestro palacio. Sabe, hace mucho que no nos reunimos como familia. Iremos mañana. Espero que este mes traiga buenas cosas para nosotros y todos los musulmanes. Amén. Su Majestad, invité a Shahrazada a visitarnos durante Ramadán. Respondió y dijo que vendría la semana próxima. Excelente. Ojalá Beihan viniera también. Sí, Su Majestad. Ella también vendrá. No he visto a nuestras hermanas desde el fallecimiento de la madre sultana. Sultana, tenga cuidado, por favor. Podría ser una trampa. Zumbul, el pasha no puede herirme. Sea cuidadosa. Solo Alá sabe qué planea. Espérame aquí hasta que salga. Sultana. Sultana. ¿Qué es este asunto tan urgente? No tengo tiempo. ¿Por qué tiene miedo? No tengo miedo. ¿Qué es lo que desea de mí? Guardias. ¿Quién es esta señorita? Es la espía que envió al palacio para matar al príncipe Mustafa, sultana. Irá a ver al sultán y le dirá lo que usted le ordenó hacer. Es hora de que pague el precio más alto por todo el mal que ha hecho, sultana. ¿De qué habla Ibrahim? ¿Tiene algún tipo de evidencia? ¿O juega de nuevo? ¿Juego?
¿Cómo que un juego? No importa cuánto intente negarlo, la evidencia está aquí. Finalmente ha caído. Siga mi consejo. Piense en todo lo que ha hecho en su vida. Rece a Alá para que la perdone en este mes sagrado, porque se sentirá más tranquila y dejará de tener miedo si lo desea. Esta muchacha le dirá al sultán que usted la envió a Manisa para matar al príncipe Mustafa y deshacerse de él lo antes posible. Cuide sus palabras, Ibrahim. Absolutamente nadie puede acusarme de algo así sin pruebas. En especial, usted. ¿No cree que su majestad aún confía en usted, verdad? Él sabrá que está mintiéndole. Está cavando su propia tumba. Y eso es algo bueno para mí. Ya lo verá. Ya lo verá.